Sí, la verdad que el barrio se convirtió no era así el barrio, está muy inseguro, yo tengo el local de la esquina del video que habíamos pasado, no es la primera vez, tengo como 15 videos, todos intentos, 12 videos exactamente, todos intentos de robo, gracias a Dios no pudieron sacarme cosas grandes ni nada, pero me rompieron vidrio, me abrieron los barrotes de las rejas, me rompieron la cámara, tengo afuera dos cámaras y bueno, en el video de ayer se ve cómo me golpean las cámaras, me rompieron las cámaras y es una cosa de que vos no te vas a dormir tranquila. Yo tengo esa intranquilidad de que me voy a acostar y tengo miedo que me suene el teléfono a la madrugada llamándome a algún vecino diciéndome de que tengo el negocio abierto de par en par. ¿Vos vivís acá en el negocio o vos vivís en otro lado? Vivo en la segunda etapa. Que no es lejos de acá, en la segunda etapa de Parque Belgrano, donde también lo mismo, hasta las plantas te roban de la vereda. Los focos que pongo afuera, digamos, también, me los sacaron un montón de veces. Según lo que observan o se comenta, ¿sería gente acá de la zona o de otros barrios que están viniendo acá? Son gente de otro barrio, no es gente de acá de la zona, es gente de otro barrio. Es más, yo antes de la denuncia de ayer, hice una denuncia hace 2 meses más o menos, donde pongo videos donde le muestro, digamos, a ellos un CD, les grabé todo, les pasé las pruebas, digamos, y en los videos hay 3 videos donde se repite la misma persona, se le ve claramente la cara. Después yo lo hice público en las redes sociales, les pasé después a ellos nombre, apellido, porque me cayeron mensajes con nombre, apellido, dirección, nombre, todo, y tampoco nunca me llamaron para hacer nada, nunca. Y no sé qué es lo que tenemos que hacer, qué tenemos que esperar. Ahora el muchacho, mirá, nuevita la pañalera hace 3 semanas. Queda en la misma cuadra que tu local encima, ¿no? Sí, en la misma cuadra. Entonces nosotros necesitamos de que manden más efectivos. Yo ayer hablaba con el comisario y me dijo de que no tienen gente, que les quedó grande la zona. ¿Entendés? Y a la mañana sí vimos que hay más movimiento de policías caminando, que están patrullando, pero es gente prestada de otros lados, que a la noche ya no la tiene. Y a la noche resulta que ahora es peor, digamos. ¿Ves? Entonces Andy, necesitamos seguridad, que el ministro, el jefe de policía, no sé, incrementen la policía, la seguridad, porque para eso están, digamos, para protegernos nosotros y no. No nos sentimos protegidos, la verdad. Decime, Emi. Sí, no, queríamos a título de cierre de esta entrevista, que hemos escuchado el duro testimonio de esta señora, compartir las imágenes que estamos viendo ahora, que es lo que ella hacía referencia recién, ¿no? Bien. A esta persona que realiza actos delictivos, que le ha roto la cámara de seguridad en la puerta de su local. Es este video que estamos viendo y que ella ha mandado a la producción de Salta Directo, donde justamente se ve ahí claramente en las imágenes cómo esta persona primero se acerca al local, ve qué posibilidades tiene de ingresar o de sustraer algo y ahí rompe la cámara. Utiliza un palo, un elemento que consigue allí cerca del lugar y procede a realizar el golpe en la cámara y a romperla. Ahí vemos claramente que era lo que ella mencionaba recién. Claro. Así que bueno, lo hemos puesto, lo hemos visibilizado, hemos escuchado 2 testimonios de personas que residen en la zona sur, en la zona norte, en Barrio Universitario, donde están sufriendo hechos delictivos casi en forma permanente, ¿no? Andy, te agradecemos el informe muy completo y bueno, esperamos que tengan respuestas pronto los vecinos. Ojalá que así sea, chicos. Estamos en contacto. Gracias, Andy.